Hola. Pablo, ¿estás bien? Sí. Creo que deberías marcharte a casa. Yo me quedaré un rato más estudiando porque no me gustaría suspender el examen mañana. ¿Vale? Hasta luego.
informan de un trágico incidente de última hora. Al parecer, el incendio que se formó ayer por la noche se ha mantenido hasta esta mañana cuando han podido extinguirlo por completo. Dos coches de bomberos y una ambulancia se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Las llamas comenzaron por lo que parece un fallo eléctrico en la zona de la gasolinera, extendiéndose hasta la planta baja del Instituto La Vaguada. Se desconoce el estado de Amaya Fernández, la estudiante de 18 años que se encontraba en el lugar de los hechos al iniciarse el incendio. Seguiremos informando.